El general Augusto Pinochet sale de Chile con pasaporte supuestamente diplomático. Luego de algunos días en Brasil, llega a Gran Bretaña. El general no se siente bien. Algo en o a su espalda no funciona como debe ser. Días más tarde, Francia le niega la visa y sus médicos le informan que necesita una intervención quirúrgica urgente. El 4 de octubre se reúne con su amiga Margaret Thatcher y el 9 de ese mismo mes es operado de una hernia discal en The London Clinic. ¿Qué se podía esperar de Margaret Thatcher? No es ninguna novedad, decimos nosotros, porque todo el mundo lo sabe. Lamentablemente la señora todavía sigue viviendo en los años de derecha, en los años de injusticia, en los años en que Pinochet ayudó justamente a que ella siguiera en el poder aquí en Gran Bretaña. Con respecto a las declaraciones de ella, no nos preocupa demasiado porque todo el mundo conoce a Margaret Thatcher y todo el mundo conoce a Pinochet. Así que por lo tanto queremos dejar muy en claro de que en cualquier acción bélica en la cual Pinochet haya ayudado a Margaret Thatcher, no estaba el pueblo chileno. La justicia de España comunica a las autoridades británicas que desea tomar declaración a Pinochet sobre el caso de desaparecidos españoles durante el gobierno militar de Chile. El 16 de octubre, el juez español Baltasar Garzón emite la orden internacional de búsqueda y captura de Pinochet a través de la Interpol. Agentes de Scotland Yard comunican al general retirado su detención preventiva. Pinochet se encontraba en The London Clinic, recuperándose de su operación. El 17 de octubre se difunde la noticia, coincidiendo con la cumbre en Portugal de jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos. El presidente de Chile, Eduardo Frei, anuncia la intención de su gobierno de protestar por la detención de Pinochet. ¡Cristina Magdalena Carreño! ¡Presente! ¡Enrique del Ángel Carreño! ¡Presente! ¡Manuel Antonio Carreño! ¡Presente! ¡Jorge Ernesto Carrión! ¡Presente! ¡Cristian Víctor Cartagena! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! A partir de ese momento, las historias se juntan. The London Clinic es el escenario que abrirá los noticieros y ocupará las primeras páginas de los periódicos. Desde todos los rincones del mundo, los chilenos exiliados, perseguidos, torturados, así como los familiares de los desaparecidos, de los presos políticos y de las personas asesinadas dentro de ese régimen de terror, se convocarán a revivir la esperanza de que se haga justicia. Que lo maten. No. Mata a ese tío malo. Mátalo, 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 mátalo. Hoy día el clima no nos ha ayudado mucho, pero aquí están, refugiados que habían llegado de Bélgica, de Francia, de España, de todas partes para solidarizar en este día tan especial, en este día tan importante para nosotros. Bueno, que quiero que maldito este tenga su extradición para España y hagan lo que tengan que hacer con ellos en España. Estamos desde la primera vez que supimos que el Pinocho estaba arrestado, una felicidad pero tremenda, increíble, así tremenda. Fue como que nos mandábamos correo electrónico entre los chilenos y nosotros, así, ah, qué bueno, cayó el bastardo, una weá, pero ya apoteósica. Y bueno, salió este asunto del viaje y nos mamamos 9 horas de París a Londres y felices de estar acá bajo la lluvia gritándole que se muera con conche tu madre, lo mismo que él. Yo vivo acá en Londres y he venido todos los días
a estar ahí frente al hospital, a gritarle, viejo concha, tu madre, muérete luego o que te metan preso. Si yo vengo hoy aquí, primero para decir al gobierno inglés, muchas gracias para lo que hace ahora contra el dictador, no solamente un senador, para mí es un dictador. Y en segunda parte, para sostener a todos mis amigos que están aquí, porque hay muchos de entre ellos que han mucho sufrido durante la dictadura. El hombre estaba aquí, tan tranquilo, y no se podía meter dentro de aquí dentro. Ha venido la policía empujándolo y ha cogido, lo ha arrestado y se lo ha llevado. Sin ninguna justificación ni sin nada. ¿Por qué es el arresto? I'm protesting against a criminal. ¿Por qué es el arresto? La policía. Compañero, por favor, no aceptemos las provocaciones. Pónganse, por favor, allá. Enseñémosle a los milicos con la punta que somos mucho